battle. Whoa. Y con eso iniciamos nuestro primer set de singles. Tenemos a Wolf Sebas desde San Luis, acompañando al local Chris. Veamos qué tal nos ofrecen estos jugadores esta partida. Tenemos el buen spacing y Chris, que logra su primera entrada. Wolf Sebas haciendo la presión, ahí usando su blaster, su mayor ventaja en el juego neutral. Tenemos ahí como ambos jugadores se van subiendo el porcentaje poco a poco. Chris, que no logra conseguir ese grab. Wolf Sebas bastante bien. Uy, cuidado, lo tiene. Tiene una entrada. Sin embargo, Wolf Sebas parece que sabe el día y correcto para salirse. Chris tratando de regresar la situación lo más rápido que puede. Lo sube hasta 106%. Y tenemos la recuperación clásica de Wolf. Hay un dash attack que castiga con un buen til. Uy, casi le pega con ese nerf. Y le roba la primera stock con ese upbeat que se lo lleva con la moneda. Ya se puso candente este torneo. Tenemos lo primero que nos ofrecen estos jugadores. Bastante bien. Luigi haciendo presión con sus down tilts. Ahí buscando la presión. Wolf Sebas que... ¡ay! Le hace una buena, un buen baiteo para conseguir ese grab. Le falta un poquito de porcentaje para que mate. Le lee el roll con ese two frame. Y ahí vemos cómo lo apoyan todos sus amigos de San Luis al quitar la primera stock. Tenemos ahora una entrada de Blaster a Nerf. Chris con sus combos. Buscando lo propio. Los consigue Wolf Sebas, que le para la cadena. Cuidado con ese Nerf. A Fer. Y un up smash. Buena lectura. Ahora Chris viene con lo suyo. Cuidado. Se viene. Haciendo la presión. Up smash, parria, up smash, qué buena habilidad. Ahí buscamos el backer, un up smash, otro up smash, casi se lo lleva. Ya está Luigi en ese porcentaje de peligro, pero igual tiene el rage. Veamos si le ayuda bastante. Cuidado con ese backer. El up smash que no conecta, la presión y no la aguanta. Suelta el escudo y pierde su segundo stock. Está muy parejo el nivel de estos jugadores. Ahora tenemos el combo clásico. No será. No, le faltó extenderse un poco. Hace el DI hasta el lugar correcto. Y ahí buscaba el backer. Un up smash. Cuidado. Se viene. Será que Luigi consigue cerrar este juego. A Wolf Seba se le complica para cerrar ese stop. Y ese backer que no alcanzó a pegar. Luigi, cuidado. Gantro con el rage que les comentaba hace rato. Sin embargo, Wolf Sebas no se va a rendir todavía. Tiene la presión. No puede ser. ¿Cómo es que eso sea una hitbox? ¡Ay! Y ahora sí se lo lleva. Y Wolf Sebas todavía tiene mucho que dar. Aún no ha perdido la stock. Tiene que cuidarla. Ahora Luigi es el que tiene que entrar. Cuidado. Tiene una buena herramienta para mantenerse en spacing. Chris buscando el confirm por ahí. Con ese. Muy buena. Ahí tenemos el grab. Creo que esas entradas no le están saliendo muy bien a Chris. Poco a poco perdiendo el porcentaje con ese backer. Sí, ya está muy pesado. Primer juego para el buen Chris. Veamos si mantienen personajes o cambiamos. Y vámonos a este juego número 2. Cambiamos a la planta piraña. Al parecer no le gustó con Wolf. Yo creo que le fue bastante bien. Pero veamos, Chris va a tener experiencia en esa matchup. Entonces veamos cómo le va con esta planta piraña, que juega un tanto distinto. Chris que le interrumpe el combo. Y ahí Wolf Sebas cargando sus proyectiles. Hay una entrada. No alcanzó a leer correctamente ese smash. Si lo hubiera hecho del otro lado, sí pegaba.
Tenemos ese nerf. Uy, este Luigi que está castigando. Uy, hasta le parrea su down B. Veo a Sebas con un poquito de problemas al estar usando a esta planta. No sé si sea su personaje secundario, pero al menos lo noto un poco más incómodo que con Wolf. Veamos cómo le va. Uy, uy, ahí cae lo correcto. Ya tenemos una entrada. Ahí buscando la presión con la Pitui. ¡Oh, no puede ser! Esos jabs están siendo todo el game plan de Chris. Le sale muy bien. Ahora sí conecta su combo con un par de jabs. ¡Oh, ya casi entra el tercero! Le busca el roll y no lo consigue. Le logra castigar con la Pitui. ¡No! ¡Qué buen confirme! ¡Qué buena por parte de Wolf Sebas! Creo que nadie se lo esperaba más que él, sabiendo cómo conectar sus herramientas en el momento oportuno. Down B. Chris sabe cómo defenderse de esta buena planta. Y ahora buscamos el grab. Ahí busca la entrada Chris. Sin embargo, Wolf Sebas mantiene su ventaja de porcentaje. Logra regresar al escenario con un up B. Chris que consigue su grab. Se sale con un buen air dodge. Uy, cuidado. Aún así conecta su combo. Ay, ahí no alcanzaron a entrar las mordidas. Se cancela ese dash attack con esos jabs. Ahí un poco de macheo que le está haciendo el favor a Chris. Wolf Sebas que no entra con lo propio, entra con un dash attack. Uf, ahí un poquito de presión. Ambos jugadores están jugando bastante seguro, no arriesgando. Uy. Ahí lo tenemos. No puede ser. Con ese backer se lo alcanza a leer en el momento oportuno. Y tenemos ahora una buena planta piraña, la cual acaba de caer en el combo secreto de Luigi. Lo conectó, pero no le pegó. Muy bueno, iba a ser un buen fin. La verdad, no sé si se iba porque estamos en Town and City y es alto. Pero ¡oh! ¡Qué buena! Le echó la bola. Y ahora Chris tiene que cerrar este juego. Wolf Sebas tiene que recuperarse. ¡Uy! Le canceló su tornado. ¿Cómo? Jab block. ¡Oh! El combito se viene. Aprende algo, Seren. Ahí le va. Cuidado. Esto todavía no se acaba, ¿eh? Sorprendentemente la planta todavía tiene mucho que dar. Carga su down B, que tiene super armor. Cuidado, cuidado. Ahí va, ahí va. ¡Ay! No lo tiene. Ahora sí va a entrar ese backer, seguro. Logra conectarse. Pone la Pitui en la plataforma. Dash attack. ¡No! ¡Puede ser! ¡Uy! No lo alcanzó a pegar. Un down B que lo saca de peligro. Chris con algo de presión. Cuidado. Estos son los momentos donde la planta piraña tiene que aprovechar para cerrar su stock. Ya que tiene opciones relativamente rápidas y muy fuertes. ¡Uy! Se viene el up smash. Hace el up throw. ¡Oh! ¡Se fue con todo! ¡Y se murió! Muy bien. Buen intento por parte de Wolf Sebas, ¿eh? La verdad estuvo muy cerrado ese set. Y qué bueno. Estuvo muy reñido.